Muy buenas en YouTube, bienvenidos a un nuevo Retro Unboxing. Hoy os traigo Dragon Ball, el primer juego en pelea de Super Nintendo que tuvimos, y es este título de Goku, de como tenemos la fiebre, que la fiebre aún continúa hoy en día, pero cuando estaba en su mayor esplendor, yo creo, Dragon Ball Z, la verdad, con la saga de Célula, que fue el de las mejores. Bueno, pues a continuación os enseño lo que viene en el interior de esta caja. Bueno, pues aquí tenemos Dragon Ball Z, ¿vale? Conocido por nosotros como el primer juego de Super Nintendo que salió de Goku, aunque realmente es Dragon Ball Z Super Butoden. Pone aquí Super Butoden. Este juego salió el 20 de marzo del 93 en Japón y en España y Francia llegó el 30 de noviembre del 93. Y unos meses después, pues los trajeron tanto para España como para Francia. Desconozco si llegó para el resto del mundo, la verdad. Pero bueno, aquí tenéis que los mensajes están en francés. Y esta cajita, pues gris, característica de este título, diferencia del resto. Vamos a la parte trasera, la leyenda de Super Combates. Así está toda la caja en francés. Es como importación de... Bueno, aquí está en inglés, ¿eh? Ojo. Supongo que serán mensajes estándar también y demás, ¿no? En Japón, fabricado en Japón. Pero bueno, este título lo disfrutamos como... Vamos. Vamos a abrir esta cajita poco a poco. Con la mejor saga de todo Dragon Ball, ¿eh? Para mí la mejor saga de Dragon Ball es la de Célula, el mejor enemigo que ha tenido Goku y su compañía. Vale, aquí tenemos el cartuchito, que como siempre vamos a enfocarlo de cerca para que veáis cómo está esa pegatinita. Sacamos la bolsa y poquito a poco aquí está esa pegatina que repite, bueno, pues la imagen de la portada de la caja. Vamos a controlar otra vez. Y bueno, lo ponemos aquí mejor. Sí, ya está más protegido. Y bueno, pues aquí tenemos estos manuales. Manual en francés, manual en castellano. Aquí quizás el de castellano es más grande. Aquí tenemos una tarjetita de los mensajes de epilepsia y todo esto que puede darte. Y supongo que esto es, y aquí la información en los dos idiomas, en francés, tanto en francés como en castellano. Eso porque la caja solo lo pusieron en francés, la verdad. Pero lo he puesto también en castellano. Bueno, el manual de francés, evidentemente vamos a pasar de verlo. Y vamos a un manual de instrucciones en castellano con esta imagen de Célula al cuerpo entero y Goku pues en Super Saiyan. Está sello de seguridad de Nintendo, que es oficial, pues está bien. Resumen del juego, ahí veis a Goku entrenando oyendo a Namek. El juego describe los combates reales de la historia de los campeonatos contra Piccolo, gran rey de los diablos, hasta los juegos de Célula contra todos los células. En la increíble pantalla dual se reviven las grandiosas batallas que enfrentan al tenaz Son Goku con sus enemigos y rivales. Se pueden utilizar la modalidad para dos jugadores en la que jugarás contra un adversario, modalidad campeonato que permite la participación de hasta 8 jugadores. Fijaros que pone Son Goku junto. Me parece increíble, ¿eh? Son Goku junto. No lo he visto mucho eso, la verdad. Uno quiere pelear contra Freezer. Y bueno, pues lo hemos dicho, entrenando para ir a Namek. Sí que empieza con Piccolo en el torneo de las artes marciales. Y después, bueno, pues sería al final de Dragon Ball, de alguna manera, con empezar Z hasta la saga de Célula. O sea, nos faltaría la saga de Buu únicamente en Dragon Ball Z, pero luego salieron varios juegos. Salieron otro juego. Yo tengo el tercero, el segundo salían los de la película, la Aki y Kuhila, me parece que eran. Y en el tercero sale Buu, sale Dabla y sale demás. Aquí están los personajes, Son Goku, Son Goku Super Saiyajin, Vegeta Super Saiyajin, Trunks,
Trunks también lo escriben así. Son Gohan, Super Saiyajin. ¿Ves? Son Gohan lo separan. No sé por qué la gente que trabajó en este catálogo lo hizo así. Piccolo Junior, Freezer. Miramos el francés, a ver si viene igual. El número 16, el 18, el 20 y el 17. Es verdad, 17 no salía, tío. A 17 no salía. ¿Por qué razón a 17 no salía en... El número 17 no salía en el juego? Es raro, ¿no? ¿Te haces saber toda la saga de Célula? ¿Por qué no hicieron el número 17 si es tal cual muy parecido a nivel 18? No tienen que haberle cambiado mucho. El Dr. Gero, o sea, me pone el Dr. Gero y me pone el número 17, es un poco raro. Célula en su primera fase, Célula en su última fase. Segunda fase tampoco la sacan. Al principio del juego, ahí está Goku y Piccolo. Corpatit, como lo conocemos muchos. Opción de torneo, supongo. Han cogido un personaje y luego, bueno, pues depende cómo se iba clasificando, como veis aquí. Pues ibas avanzando en el torneo de las artes marciales. Aquí combate. Selección de personaje. Verificación de botones. Las conversaciones que salen siempre antes de empezar el juego. Las partidas. Y aquí, bueno, la pantalla de final de batalla que te daba el resumen de lo que habías hecho y demás. Estaba guapo. Devolver los cambios, los ataques era bastante complicado. Posibilidades facilitadas por la pantalla dual. Pantalla dual en la línea roja esta. Que cuando estás lejos de tu oponente, bueno, pues tú cada uno enfoca a la parte donde está. La imagen está guapa. Yo no sé por qué sale lo de las fuerzas especiales ahí, sino tampoco aparece. Está muy limitado, supongo, ¿no? Dijeron, vamos a poner X personajes y ya está. Pues las combinaciones de los ataques. Esa imagen no sale en el juego. Ponen imágenes de la serie tal cual, como si fueran del juego, pero... bueno, es para que sepan los movimientos del personaje. Para que veas el personaje realmente como es en la serie y como es en el juego. Y poca cosa más aquí. Vamos a ver eso de Trunks. Me ha llamado la atención de ver cómo ponen en castellano, el manual en castellano. Quizás aquí no vienen ni los personajes. El Pecel. Ostras. Nos han robado hojas aquí. Ah, sí, este tiene que estar. Trunks, ¿ves? Ellos lo han puesto en castellano, lo han puesto como suena. Tal cual. Bueno, es un detalle de la traducción que hicieron en castellano del manual. Ha!
Este es el unboxing de Dragon Ball Z, el primer juego que tuvimos de pelea en nuestra Super Nintendo, pero no el último. Ya os digo, tengo Dragon Ball Z Ultimate Menas, el 3 de la caja verde, que os traeré en un próximo retro unboxing. Y espero que os haya gustado este retro unboxing y os espero en el próximo. Hasta pronto.